Hace algunos años, en el 2011, le pregunté a Ramos Salud públicamente en Margarita por qué la oposición insistía en afirmar que Chávez Frías era mayoría, cuando todos sabíamos que esa información era falsa. Más aún, de haber sido cierta, ¿le convenía a la oposición decirla y popularizar esa idea? Bien, en esa misma nota me pregunto, ¿por qué personas que dicen estar contra la dictadura afirman siempre que el G2 y el régimen cubano, junto a otros terroristas, es quien maneja la dictadura venezolana? Bajo esa primicia, dejan colocar que nuestro enemigo es todopoderoso y casi imposible de derrotar. En política, como en los juegos deportivos, los ganadores no suelen pensar que el equipo contrario es más fuerte y está mejor preparado que el de uno. Si así fuera, que lo digan sus seguidores, que lo afirmen quienes integran el otro equipo. Pero, ¿por qué se van a encargar de propagar esa idea quienes realmente desean salir del régimen? Es importante que insistamos con el mundo exterior que en nuestra nación existen grupos de terroristas enemigos de la democracia, porque existen grupos de Cuba, Colombia, Irán, Siria, Rusia y China, pero están allí porque conviven con los traidores a la patria del narco régimen y con los conocidos como oposición oficialista, aquellos que les preocupan más sus espacios que la nación. No es la primera vez que nos preguntamos, ¿el gobierno norteamericano sabe que el problema venezolano no solo nos compete a nosotros, sino que es un asunto regional? Pero de inmediato es necesario agregar que la resistencia venezolana, con líderes honestos y claros a la cabeza, es más fuerte que cualquiera de esos extranjeros que han penetrado nuestra nación, gracias a la tradición de un grupo de venezolanos, o mejor dicho, gracias a la traición de un grupo de venezolanos. No es la primera vez en la historia que una nación es invadida por ejércitos u organizaciones más fuertes que su población, pero al final siempre se logra acabar con los traidores y sacar a los invasores. En Venezuela sí hay salida, aun cuando estemos invadidos. Se trata de un pueblo que debe ubicar a sus enemigos, enfocarse en sacarlos del poder y, junto con su salida, entender que debemos arreciar el enfoque contra los invasores. Ubiquémoslos, hagamos trabajo de investigación. Calladamente, sin alboroto, cada uno de nosotros puede ubicar dónde se encuentran los terroristas de Cuba, Colombia, Irán, Siria, Rusia y China. Un pueblo decidido a liberarse de las cadenas es más poderoso que cualquier ejército. La historia contemporánea está llena del triunfo de pequeños pueblos que se han enfrentado a grandes potencias y las han sacado de su territorio. Cada vez que alguien lo trate de asustar con la presencia de estos canallas, piense que la fuerza está de nuestro lado. Solo necesitamos organizarnos, establecer la estrategia de vida y no permitir que los traidores nos desorienten. Hace apenas unos meses estuvimos a punto de sacar del poder a estas alimañas. Tuvimos una derrota táctica, perdimos una batalla, pero no fue por nuestra responsabilidad. Ahora estamos más fuertes, tenemos mayor experiencia y por allí en diferentes funciones trabajan verdaderos venezolanos comprometidos con el país. Cada uno de nosotros tenemos una tarea que cumplir, desde el trabajo de inteligencia que sirve para ubicar al enemigo, hasta los volantes tipo mariposas que podemos producir calladamente, en silencio, en la clandestinidad, cómo se debe hacer para acabar con una dictadura. Somos la inmensa mayoría, tenemos la razón y el mundo nos apoya. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Saludos, les habla Napoleón Bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de amstereo.com todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio.
También todos los días, 4 veces al día, de lunes a viernes, en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. Gente en ambiente, lo mejor de nuestra vida. AM Estéreo. Nuestro país más cerca de ti con AF Estéreo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AF Estéreo, tu país más cerca de ti.